Cada 2 de noviembre los mexicanos celebramos a nuestros difuntos. Hacemos desfiles, comilonas, altares y jolgorios para recibirlos en esa noche tan especial. El escritor Octavio Paz decía que en pocos lugares del mundo se vive una fiesta como la que se vive el Día de Muertos aquí en México. Somos bien pachangueros, ¿no? El rito funerario de la actualidad surge de una fusión de las costumbres prehispánicas con las de la Iglesia Católica. Mucho antes de la llegada de los españoles a América, los habitantes de estas tierras creían que al morir una persona, debían emprender un largo y cansado viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos. Para ello, lo enterraban con una serie de objetos funerarios que les servían como amuletos para llegar bien a su destino. Actualmente, la mayor parte de los habitantes enterramos a nuestros difuntos bajo la tradición católica. La necesidad de sepultar a los muertos dio paso a la construcción de cementerios. Aguascalientes no contó con uno sino hasta el año de 1738. Desde que se fundó Aguascalientes en 1575, los pobladores que morían eran sepultados en el interior de la capilla. Claro, en aquel tiempo era una capilla muy modesta, ¿no? Que con el tiempo se convirtió en la catedral. De hecho, aquí donde vamos pasando nosotros, puede haber algunos cuerpos sepultados. Todo esto era un panteón. Dependiendo de la jerarquía de las personas, era como se sepultaban. Bueno, mira, aquí podemos ver un entierro de una persona no religiosa, es decir, una persona laica, que no pertenece a la iglesia. Estamos viendo una persona especial, ¿no? Es el fundador de Aguascalientes, el capitán Juan de Montoro. Él fundó Aguascalientes en 1575. La placa nos dice que en un lugar cercano a este sitio donde estamos está sepultado. No se sabe exactamente dónde, ¿verdad? Pero por aquí cerquitas están sus restos. Los altares o presbiterios de las iglesias estaban reservados para el entierro de los ministros de la Iglesia Católica. Estaba estrictamente prohibido sepultar a laicos en esta parte, aunque había curas que incurrían en esa falta y eran a veces suspendidos hasta en 4 meses de sus actividades. A las mujeres se les acostumbraba a enterrar debajo del altar, era alrededor del altar a las que se les sepultaba ahí según los cánones religiosos. Exactamente. Aquí podemos ver la tumba del señor José de Jesús López y González, que fue el tercer obispo de Aguascalientes. Y hay otras tumbas por aquí. Por ahí tenemos la tumba de otro obispo de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Aquí tenemos la tumba del cuarto obispo de Aguascalientes, el doctor Salvador Quesada Limón, que murió en 1993. Claro, cuando él muere ya no era obispo. Hacía años que había dejado de ser obispo. Pero esta es su tumba. En este tipo de capillas laterales al altar principal, era muy común el entierro de personas no laicas. Está por aquí los cuerpos de los hermanos Carlos y Rafael Sagredo. Uno de ellos fue gobernador porfirista, o sea, en tiempos de don Porfirio. Y aquí tenemos la tumba de los dos. Y de este lado tenemos la tumba de algunos obispos, sí, como Ignacio Valdespino y Díaz. Sí. Que fue un obispo que provenía de Sonora y que censuró el movimiento revolucionario porque él era maderista en su momento, en 1914, 1910 aproximadamente. Y bueno, aquí está su tumba, ¿no? Sí, está junto con el otro obispo, el primer obispo de Aguascalientes, Jesús María Portugal, que fue obispo de 1902 a 1912. Duró 10 años de obispo. A él le siguió el que comentas, Valdespino y Díaz. Y aquí están sus tumbas. Thank you.
existían ciertos casos en que la iglesia negaba la sepultura de las personas en lugares sagrados. Durante la colonia, estuvo prohibido sepultar a los suicidas. En estos casos, los familiares debían solicitar una autorización al obispo para obtener un indulto y poder enterrarlos. El 25 de septiembre de 1664, el racionero de la Catedral de Guadalajara, Fernando Frías, realizó una visita a Aguascalientes, en la cual ordenó al cura Pedro Rincón de Ortega que multara al señor Jerónimo de Orozco Agüero, que era terrateniente de San José de Gracia, por no haber enterrado a tiempo a su trabajador, un mulato llamado Mateo, que finalmente fue enterrado en el pueblo de San Marcos. La multa fue por 25 pesos. Entre 1737 y 1738, el reino de la Nueva Galicia, que tenía su sede en Guadalajara, y la jurisdicción de Aguascalientes, que pertenecía a ese reino, se vieron azotadas por una de las pestes más terribles en la historia de este estado, que era la peste del Matlazáhuatl, que diezmaba en su mayoría a los indios y que terminó con la vida de más de 1,000 personas de Aguascalientes en ese entonces. Eso pues motivó a que las iglesias empezaran a crear los primeros cementerios, ya que pues la cantidad de cuerpos no daban abasto para ser enterrados en las capillas, ¿no? Antes de eso, se sepultaban en el interior de los templos, pero llegó un momento en que ya no fueron suficientes. Fue necesario implementar nuevos panteones. Uno de ellos fue en este lugar donde estamos parados. El atrio de lo que es ahorita la catedral, en aquel tiempo que era una capilla modesta, se empezó a utilizar como panteón. Hay un detalle curioso. Los españoles que murieron a raíz de la epidemia de Matlazáhuatl fueron sepultados aquí, en el panteón donde estamos parados. Y los indios, que fueron alrededor 610, fueron sepultados en el pueblo de San Marcos, o sea, en la capilla de San Marcos. Aquí podemos ver una diferencia de clases. Los indios fueron sepultados en el pueblo de San Marcos y los españoles en la capilla que estaba formada aquí donde estamos parados. Se dice que el panteón era más grande que este atrio. El atrio le dieron forma después con los años, pero en aquel tiempo el panteón abarcaba parte de la plaza, más o menos a la mitad de la plaza, al frente de donde estamos parados. Otra parte era en la calle del Beneficiado, que después se llamó calle de Iturbide, actualmente es calle de la República, aquí enfrente del Teatro Morelos. Y hacia el norte donde estamos parados, o sea, la calle de Moctezuma, que en aquel tiempo se llamaba calle de Altuna, también ocupaba parte del panteón. O sea, más o menos hasta media cuadra o media calle donde está ahorita Moctezuma, la calle de Moctezuma. Se dice que este primer cementerio estaba pues rodeado por un muro de piedra, de mampostería, ¿no? Exactamente. Y que tenía pues diversas puertas, me imagino, apuntando hacia los ejes cardinales. Claro. También se dice que tenía dos relojes de sol de piedra en pues las dos esquinas que daban hacia la plaza, que precisamente uno de ellos todavía está aquí. La aparición de nuevos cementerios en Aguascalientes estuvo muy ligada a los brotes de influenza o pestes. La del Matlazáhuatl era la más temida y aniquilaba en su mayor parte a los indígenas, que a diferencia de los españoles, estaban poco acostumbrados a lidiar con estas enfermedades. Entre 1785 y 1786, una nueva contingencia se presenta en el estado. Una gran hambruna que llevó a la sepultura a cientos de personas. Por aquel entonces, la catedral y el templo de San Marcos estaban saturados, por lo que la única opción que quedaba era exhumar los cadáveres en los templos del Señor del Encino y Guadalupe. A excepción de catedral, los demás templos apenas fueron aprovechados por la costumbre que había de enterrar los cadáveres dentro de las iglesias. En 1818, el cementerio que estaba aquí en la plaza ya presentaba un estado de deterioro pues claramente marcado, y bueno, aunque no fue cancelado debido a este deterioro,
por lo menos sí disminuyeron la cantidad de sepulturas, ¿no? Y bueno, en esos mismos años, aproximadamente en 1835, el panteón estaba ya completamente abandonado, presentaba un aspecto pues bastante desagradable, que le daba un aspecto muy malo a la plaza y sobre todo a la parroquia. Claro. Sí. Y es cuando el alcalde Francisco Flores Alatorre envía una solicitud a la Iglesia Católica, que a la vez parecía una especie de queja, bueno, pidiéndole que pusieran más atención y cuidado en el panteón, y daba algunos motivos también por los cuales hacer, pues, o poner atención en esta parte de la parroquia. Y es que, bueno, pues decía que en esta zona el panteón, bueno, pues tenía sus muros, como ya habíamos comentado, y pues la gente aprovechaba para, pues, hacer fechorías detrás de esos muros. Incluso, bueno, había quien aprovechaba para agarrarlo de, pues, de excusado, ¿no? Claro, esta parte. Es. Entonces, pues se volvía un foco también peligroso de salubridad. Un foco de infección, exactamente. Desde 1818 empezó a decaer mucho el panteón. Estaba muy descuidado, las tumbas destruidas, la gente lo empezó a utilizar para otros fines que ya no eran exactamente para lo que era. Y la autoridad empezó a reclamar también sobre ese servicio que estaba dando el panteón. En 1835, como comentas, el alcalde puso una queja, exigiendo ya que se cambiara el panteón a otro lado de la ciudad, o que se arreglara. Pero el panteón siguió todavía en funciones algunos tiempos más. No fue cerrado completamente. Para más o menos tener una idea de las dimensiones del panteón, nosotros especulamos que el panteón llegaba más o menos aproximadamente hacia donde estamos parados, y pues llegaba hacia donde es la parte del atrio de la actual catedral. Exactamente. Y hay que decir que en ese momento, cuando el alcalde Francisco Flores Alatorre se queja ante la iglesia, pues la iglesia no tenía fondos para realizar semejante petición, tanto como una remodelación, como pues o renovarlo. Cambiarlo de lugar. Entonces es cuando pues el gobierno estatal empieza como a gestionar pues el cambio del panteón, y es así como empieza a desaparecer. Claro, hubo algunos intentos por poner otro panteón ya fuera de la ciudad, ¿no? Este pues era el centro exactamente de la población. Entonces sí, ya resultaba hasta antihigiénico, malo a la vista, y aparte todo el aspecto que daba por el deterioro que tenía, el descuido que tenía, se pensó en buscar otro lugar. Pero eso pasó tiempo todavía para que decidiera que tuviera recursos para cambiarlo hacia otro lugar. Y bueno, ¿quién se iba a imaginar que aquí en la plaza principal existió un panteón en algún momento, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que todos los templos tuvieron su propio panteón, ya fuera en el mismo atrio del templo o en el interior. En ese mismo año de 1835 es instalada esta balaustrada de cantera que vemos actualmente. Estamos hablando que es una cantera pues de aproximadamente unos 200 años, la que adorna esta catedral. Claro, esta cantera es lo que quedó, y esta barda es lo que quedó del antiguo panteón. El panteón, como te digo, estaba bardeado completamente, y esta barda es lo que quedó de aquel tiempo. Ya la herrería es posterior. Un dato curioso que quedó de aquella balaustrada son estos nichos. Vienen desde aquel tiempo del antiguo panteón y fueron aprovechados para poner un viacrucis. Aquí podemos ver la estación número 14, que es la última estación del viacrucis. ¿Qué son estos nichos? Todo esto, estos nichos, podemos ver que son 14 nichos, y este es el número 14. ¿Y esto es lo que queda del antiguo panteón que estaba aquí? Esto quedó del antiguo panteón. En la parroquia y parte de la plaza. Del antiguo panteón, de la parroquia, exactamente. Aquí tenemos otra forma de entierro, que es el del prócer de este estado, gobernador José María Chávez, que se encuentran sus restos aquí debajo de la columna de la plaza principal. Aunque estos restos, bueno, fueron colocados aquí por los años 40, ¿no? Exactamente. Él estuvo en el Panteón de la Salud primero. Hay que recordar que lo fusilaron en Malpaso, Zacatecas, en 1864, en abril. Y ese año lo trajeron para acá, Aguascalientes, ahí al Panteón de la Salud. Y del Panteón de la Salud se lo trajeron para acá. El señor cura tiene
como de septiembre para acá. Después de que murió el padre. Exactamente. Sí, después de que murió el señor cura. Sí, mira. Dijeron que bueno, presente para el teacher. Entonces, si nos hace favor. ¿Abrimos? Sí, por favor. ¿Cómo no? Gracias. ¿La están entonces, ahorita restaurando la iglesia? Sí, no, la pegaron. El retablo le están poniendo oro. Ah, ¿de verdad? ¿Oro, oro? A ver. ¿Es pintura de oro, entonces? No, allá sí. Ajá, son sí, laminitas, la de oro, unas laminitas que le van pegando. Son como laminitas, exactamente. ¿En serio? Son laminitas, sí. Oye, entonces, esta cantera es lo que quedó de la última construcción. Última restauración. Me imagino que es lo que les sobró. Porque todo esto es labrado, esto mucha cantera labrada. Como que esto les sobró. Exacto. O les está labrado. O les quedó para una próxima reparación. A lo mejor también quitaron algo, pusieron algo nuevo. Sí, sí, por eso lo están guardando. Sí. Pero está mucha cantera labrada. Ajá. Mira acá el detalle de la pared. ¿Esta puerta dónde iría a dar? ¿Mandé? ¿Esta puerta dónde va? Es una ventana, más bien. ¿O es ventana? Ah, sí, es ventana. No, esta no. No sé. Pues. ¿De aquel lado están los baños? Hay baño. Antes no sé. Pero... En 1853 abre sus puertas el Panteón de Guadalupe y fue creado con la intención de que ya no hubiera más cementerios dentro de la ciudad. El panteón estaba a este lado, donde está actualmente la escuela. Ocupaba todo el poniente del templo, hacia ese extremo. Posiblemente esta barda que tenemos aquí enfrente era la división del atrio con el panteón. Podemos ver que es un poco antigua la barda, y sí, posiblemente era la división con el panteón. El Panteón de Guadalupe, como se conocía, ocupaba todo este espacio, donde está actualmente la escuela Manuel Pérez Treviño. Llegaba un poco más para acá, seguramente, esta parte donde vamos caminando, hasta que llegaba el panteón. Como dato adicional y curioso a lo mejor, podemos decir que los franceses aquí fusilaban a sus enemigos durante la intervención francesa. ¿Tomaban el panteón como paredón? Pues, sí, bueno, los muros de los panteones eran los paredones y aquí los franceses pues los fusilaban. De acuerdo con el historiador Alejandro Topete del Valle, el Panteón de Guadalupe se cerraría el 28 de diciembre de 1875. Sin embargo, hay historiadores que refieren que el panteón existió hasta el año de 1864 como tal. Era uno de los principales de la ciudad, pero fue cerrado por el temor del gobierno imperial de que provocara un foco de infección por la cercanía que tenía con el centro de la ciudad. Después de esas fechas, solamente los cuerpos de quien lo merecían se enterraban, se sepultaban en este panteón. Es precisamente en el año de 1884 cuando se tiene el último registro de una persona enterrada aquí en el Panteón de Guadalupe. Posteriormente, ya abandonado como panteón, pues tenía su piso de tierra y ahí ponían la línea de fuego, que por cierto, con poco escarbar salían algunos huesos, huesitos pequeños, grandes, y ahí estaban los huesitos. Después construyeron una cancha de básquet, que se conoció también como Cancha Guadalupe. Finalmente, terminó siendo la escuela Manuel Pérez Treviño. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. De nada, fue un gusto. Gracias. Saludos. Gracias por su tiempo. Que le vaya bien. Gracias. De nada. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Una vez que se decide clausurar el Panteón de Guadalupe, es abierto este panteón, el Panteón de Los Ángeles. Es abierto en 1873 y, por cierto, lo inaugura un doctor Antunes, que fue el primero que se sepultó. Y que está muy cerca del Panteón de la Cruz. Muy cerca, son vecinos. ¿Qué es más reciente? Más reciente. El Panteón de Los Ángeles es de 1873 y el de la Cruz es de 1903. Las dos fachadas de estos panteones, tanto de la Cruz que tenemos a la izquierda, como este de Los Ángeles, aquí en nuestro frente, son muy interesantes. Los dos son de cantera. Este de Los Ángeles, desde su misma fachada, su mismo nombre, muestra algunos detalles que pueden ser de interés. Las letras Panteón de Los Ángeles están formadas con huesitos. La tipografía de cada letra son huesitos. Más arriba podemos ver unas alas que nos dicen que es el alma que vuela al cielo, las almas que se desprenden de los cuerpos. El reloj de arena
que nos señala el tiempo que se acaba, lo breve de la vida. Y cruzando una guadaña y un hacha, que también nos dicen que es la vida que se corta de tajo. Hay otros elementos, como las columnas jónicas, el frontón en la parte superior y su cruz de fierro. Todo este detalle de la fachada son de 1895, casi 20 años después de que se instaló este Panteón de Los Ángeles. Y es de estilo neoclásico. Estilo neoclásico, exactamente. Todo de cantera. Esta es la fachada del Panteón de la Cruz. Como podemos ver, es una gran letra omega. ¿Qué nos señala la letra omega? Bueno, para empezar, es la última letra del alfabeto griego, que nos señala también el fin de la vida, el fin de los tiempos. Hay que recordar que el alfabeto empieza con la alfa, y la omega es el final. Esta es una obra de Refugio Reyes, el arquitecto de Aguascalientes, que no era originario de Aguascalientes, pero aquí hizo gran parte de su obra, y esta él la hizo. Los panteones son como moradas de eternidad, donde los que se fueron duermen un largo sueño, todos en espera de la resurrección que vendrá al final de los tiempos. Un panteón es el aviso de que todos los caminos tienen un fin común. Todos conducen a la muerte. Nuestra estancia en esta tierra es solo una corta peregrinación. Aguascalientes tiene en su historia un sinnúmero de panteones, de los que no queda ni el recuerdo. Todos esos viejos panteones han sido cubiertos con planchas de concreto. En su lugar, se levantan modernos edificios sin nada que recuerde a sus antiguos moradores. Sin embargo, todavía se puede percibir un aire frío, un frío de difunto, una atmósfera fantasmagórica. Los pocos cementerios que sobreviven nos hablan de otros tiempos. En ellos solo reina el llanto, la soledad y el misterio. Y que los que allí duermen, bajo el peso de toneladas de tierra y el olvido de la tumba fría, no deben ser despertados.